Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que seamos nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este tiempo en que Cristo resucitó de entre los muertos. Y por el Papa Francisco, nuestro obispo Rodrigo y todos los pastores que crean en tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten presente a estos niños que por vez primera invitas a participar del pan vivo bajado del cielo y del cáliz de la salvación en la mesa de tu familia. Concédeles crecer siempre en tu amistad y en la comunión. Dios te salve, María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre nuestro. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre nuestro, que estás en el cielo.
Dios salve María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, principio, rey, siempre, por los siglos. Así estarán de pecado. Vamos a decir la oración de la Santa Cruz. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción de todo corazón. De la Santa Cruz, Cristo nuestra luz, pues en ella quiso morir por no redimir de nuestros pecados y del enemigo malo. Y por tanto te has de acostumbrar a asignar y santiguar haciendo tres cruces. La primera en la frente para que nos libre Dios de los malos pensamientos. La segunda en la boca para que nos libre Dios de las malas palabras. La tercera para que nos libre Dios de las malas obras, diciendo así por la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a bendecir algunos objetos sagrados y estas cruces que están aquí, ahorita las vamos a bendecir también. Miren, aquí en nuestra capilla, personas generosas, pues están cooperando porque todavía no las acabamos de pagar. Y necesitamos para el servicio y para el culto divino varias cosas que poco a poco vamos a ir adquiriendo. Lo mismo este sagrario. Aquí en la capilla de la Santa Cruz no tenemos al Santísimo Sacramento. Entonces queremos, y con el permiso del señor obispo, porque se hace un trámite, que nos conceda tener a Cristo sacramentado y santísimo aquí en nuestra capilla. Por lo pronto, bueno, ya se va a adquirir este sagrario. Les decía, todavía no están pagados, ya personas generosas efectivamente ya aportaron, ¿verdad? Pero se va a seguir haciendo esa colecta. Estos son los santos óleos que también los tenemos aquí en nuestra capilla, en este estuche un poco más digno para los sacramentos. Entonces, de antemano, pues gracias a las personas que están colaborando, que están participando para estos objetos sagrados que son para el servicio de Dios, de su iglesia, de esta capilla de la Santa Cruz. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Dios, que con tu palabra bendices todas las cosas, derrama tu bendición sobre estos objetos sagrados y haz que cada vez que utilicemos para tu mayor gloria en el culto divino y en la liturgia estos objetos, nos libres de todo mal y de todo pecado. Por Cristo nuestro Señor, Padre nuestro.
difunta para que nos acompañen en la protección de las cruces. Y al mismo tiempo también se les está haciendo una invitación, como ya nos dijo el sacerdote, que estamos adquiriendo algunos artículos para la capilla, pero todavía nos falta pagar. Entonces queremos ver su apoyo, si alguien tiene la voluntad de apoyar, de dar algún donativo para poder pagar lo que es el sagrario y el cáliz. El total de lo que costó fueron 25 mil pesos, pero tienen 22 mil pesos. Entonces, si alguien tiene voluntad de hacer algo negativo, se lo vamos a agradecer. Y pues no es para nosotros, es para el uso de aquí de la colonia y de toda la comunidad. Y de antemano a las personas que ya dieron su donativo, muchas gracias. Le vamos a agradecer a todos que ojalá podamos adquirir estas piezas. Es para la capilla. Para quedar aquí, todos los invitamos a todos para que apoyen y logremos el objetivo. Y nos acompañen ahorita a la procesión para ir a dejar la cruz al depósito, aquí arriba. Las donaciones los que gusten pueden hacer aquí con el tesorero del comité, señor Antonio, para todos. Él es el tesorero, entonces todos los que gusten hacer algún